Vídeo patrocinado por Card Market, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magic Block TK. El mazo Rakdos de ayer gustó muchísimo. Era un Rakdos un poquito especial, un poco rollo Sacrifice, con trenzas, con braids. Y hoy vamos a jugar otra Rakdos, un poco para que veáis la otra versión, porque mucha gente estuvo comentando las diferentes versiones. Y creo que hoy os puedo traer una versión más agresiva, sin la temática Sacrifice, sin trenzas, aprovechando cartas muy buenas que han salido en esta nueva colección en las tierras salvajes del Drain, como son Señor Escurdizo, Rey de las Cloacas, el Rey de la Ratas que tenemos por aquí, y también otra carta tan excelente, bueno, esta primero porque pone tokens, ¿vale? Y además exilia cartas de los cementerios, y esta otra, el Mago de Maldiciones, rencoroso, que en el mazo adecuado, puede funcionar de lujo. Vale, él pone una ficha maldita, ¿vale? Tiene que ponerlo sobre una criatura tuya, que la convierte en un 1-1, la idea es poder sacrificar esa ficha o ponérselo sobre una criatura que ya es 1-1 y no te importe, así que esa es un poco la idea. ¿Cómo vas a sacrificar esas fichas tan molestas? Pues por ejemplo con Incendiar la Torre, que tiene la habilidad de negociar, así de sencillo, puedes negociar la carta y fuera, te la has quitado en medio. Al negociar nos referimos a simplemente sacrificar un permanente que tiene que ser encantamiento o ficha, ¿vale? Esa es la idea de negociar, que podéis ver ahí. Artefacto también vale, artefacto también se puede sacrificar, por ejemplo, artefactos que podríamos poner con Cosechador y Demor de Sangre, ¿vale? Esta ficha de sangre tan útil que puedes utilizar para descartar, robar, o con Truena Encantadora, descartar, robas, también crear una ficha de malvado que es igualmente útil. Como ya sabéis, solamente pueden tener una ficha de papel las criaturas encima de ellas, y siempre se queda la última que pongas. Entonces, por ejemplo, puedes hacer de primer turno el Mago de las Maldiciones, de segundo turno Truana, poniendo ficha de malvado sobre este que ya tiene una ficha de maldito, y la ficha de maldito se iría. O sea, realmente hay muchos trucos, muchas formas de conseguir quitar esas fichas de papel molestas de maldito de tus criaturas. O puedes poner la ficha de maldito en el segundo, tercer, cuarto turno, lo que sea, sobre una Truena Encantadora que es un 1-1, ¿vale? Y se queda como un 1-1 igual, o sobre los tokens que te pone el Señor de las Cloacas. O sea, realmente al final tienes muchas opciones y no es grave esa ficha, ¿vale? O sea, que empiezas con una criatura de coste 1 que pega 3, posiblemente que pegue de 3 sin demasiado problema. Vale, el mazo lleva un montón de cartas de coste 1 para poder meter presión desde el primer turno. También llevamos Asalto Criminal de Okiva, que son un par de daños y luego un 2-2 amenaza, lo cual está genial. Tenemos Pesadillas en Esperanza, castiga la mano del rival y hace perder 2 vidas, está muy bien. Además, luego al final a largo plazo puedes hacer un Adivinar 2. Tenemos también Kumano contra Kakazán, estrella del mazo monológico agresivo, al igual que Lanzabelo del Monasterio, cartas que hemos jugado ya tantas veces y que conocemos tan bien que no hace falta que las siga explicando, ¿verdad? Y Furia Monstruosa, que es el pequeño nuevo crecimiento gigante rojo o Ansia de Sangre del 2023. Muy buena esta carta, incluso nos pareció buena cuando salió. Yo dije, ojo, esta carta creo que puede ser jugable en construido. Joder, no me equivocaba. Incluso muy por encima de mis expectativas. Más 2, más 0 y ese más 1 y arrollar que da con esa ficha de monstruo, que además funciona a la perfección con el Mago de Maldiciones Rencoroso que os comentaba hace un momento, dado que le quitas la primera ficha de papel. Llevamos también dos copias de Bendición del Señor Escurridizo, otra carta que elimina fichas de papel si ya tenían una previa, y la que pone es de malvado, ¿vale? +1/+1, y cuando muere la criatura, bueno, mejor dicho, cuando el encantamiento va al cementerio, pierde una vida el oponente. Lo que hace es crear eso al entrar en juego, y luego, al comienzo de tu paso de robar, si controlas una criatura que está encantada, lo cual en este mazo es súper fácil, se convierte en una especie de arena pirexiana, es decir, pierdes una vida, robas una carta. Ventaja de cartas en un mazo agresivo, es una de las cosas más locas que puede haber, y aquí la hay. Y luego ya en tope de curva, que es coste 3 y 4, Godric, que es obligatorio en un mazo que tan fácilmente pone dos permanentes por turno en mesa que no son tierra, por tanto va a ser un dragón 4-4 vuela que se hincha o con prisa brutal por 3 de maná, y el Raiju del Trueno, que bueno, sencillamente es una carta que hacía mucho tiempo que no veíamos en estándar, porque en las mazos monorrojos últimamente están yendo más a bajar el coste, por eso he dicho tope de curva, realmente es cierto, coste 4. Y en este mazo, bueno, pues va a hacer de las suyas y va a funcionar bastante bien. Pensad que ponemos muchas criaturas, que van a tener contadores +1/+1 gracias al Raiju del Trueno, y que van a ser unos unos potenciados, más el propio ataque del Raiju del Trueno. Así que tiene bastante sentido, ¿no? Bueno, en cuanto a las tierras típicas, como siempre, nada que explicar sobre ello. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y vamos a probarlo. Vamos con la primera partida, en la cual salimos nosotros y tenemos diferentes opciones que no me disgustan, así que nos la vamos a quedar. Tenemos además justo las dos manas que necesitamos para jugar más o menos todo. Nos la quedamos y la pregunta es, ¿salimos con el Asalto Criminal de Okiva o salimos con el Mago de Maldiciones Rencoroso? Primer turno.
Voy a empezar con el asalto criminal de Okiva, porque ahora mismo tampoco nos aporta demasiado meter un 1-1, ¿no? De primer turno, que luego quizás más adelante podamos resolver de otra manera. Por ejemplo, con Truna Encantadora, claro. No lo había pensado, pero podríamos haber hecho esto de segundo turno y haberle quitado el primer papel, como os comentaba antes, en el deck Tech. Así que quizás no ha sido la mejor de las posibilidades. El rival, muy probablemente, está jugando el típico mazo... El típico mazo monorrojo agresivo. Y ya me he arrepentido de haberlo hecho en este orden el proceso, ¿no? Si robamos tierra este siguiente turno, hago primero mago de maldiciones rencoroso sobre el primer mago y luego truana sobre el primer mago, de modo que tendríamos un 4-3. La verdad es que lo he jugado mal desde el primer instante, justo además que os lo había explicado antes en el deck tech cómo era lo óptimo para maximizar el rendimiento del mazo. Sobre todo teniendo en cuenta una salida tan agresiva como esta que estamos teniendo. Qué pena no haber tenido un segundo mana negro para haber hecho doble hechizo, eso sí habría estado bien. Tenemos muchas cartas de color negro. Por cierto, el asalto criminal de Okiva es la mejor carta contra Mono Red. Esas dos viditas parece que no, pero son justo lo que marca la diferencia, porque son dos mazos agresivos rápidos y es justo, como digo, lo que marca la diferencia entre la victoria y la derrota. En esa carrera de vidas, ¿no? Y aquí bajamos a 16, pero el rival, pensad que ha invertido bastantes recursos en esto. Deja la carta en el top del mazo, por cierto, y hemos robado la tierra que necesitábamos. Son muy, muy buenas noticias, porque fijaos lo que viene ahora, viene... Mago de maldiciones rencoroso sobre el primer mago y truana sobre, de nuevo one more time, el primer mago, eliminando la primera ficha de papel que no queríamos, así que tenemos un 4-3. Atacamos con todo y nuestro ataque es más fuerte que el que la ha hecho. Y ahora tenemos dos criaturas igualmente que pueden seguir bloqueando. No merece la pena bloquear al lanzablo del monasterio porque muy probablemente lo haga crecer y nuestro bloqueo sea infructuoso. Pero a la grabadora de, al grabado de Kumano, a la grabadora de Kumano, al grabado de Kumano sí merecería la pena bloquearlo. Si hubiese atacado, cosa que no ha ocurrido. ¡Oh! Vale, nos mata nuestra criatura más grande. Pierde una vida, ¿vale? O sea que estamos igualados en la carrera de vidas y yo creo que esta partida la tenemos en el bolsillo, ¿eh? A pesar de haber empezado yo mal, he tomado mala decisión al principio, sí. Bien, bien y bien, mis pequeños drugos. ¿Qué hago ahora? Atacar con todo, ¿no? Supongo. Si me bloquea a la truana, me vale, ¿no? Porque le pasan 5. La carrera de vida seguiría a nuestro favor. Él va a olerse que tenemos el más 2, más 0 que pone la ficha de Babel. No me acuerdo, a ver si me aprendo ya los nombres. Ah, pues hicimos bien entonces en atacar con todo. Vale, vamos con el mago de maldiciones rencoroso otra vez. Quizás tendría que haber jugado primero la pesadilla sin esperanza para no darle esa información al oponente. Puesto sobre un 1-1 que no afecta. Y la pesadilla sin esperanza, que le hace descartar carta y le hace perder otras dos vidas más. Voy a guardarme esto en mano por si luego más adelante nos lo podemos descartar y robar otra carta, ya sea con la truana o ya sea con una ficha de sangre. A ver qué se descarta. Una tierra, una tierra cualquiera, una Sokenzan. Y además puede pensar que esto es una chispa o algo y que el rival juegue en torno a ello erróneamente. Vale, partida que está un poquito a nuestro favor, pero nosotros nos hemos quedado sin fuelle, nos hemos quedado ya sin gas y el oponente tiene todavía tres cartas en mano, entonces... podría ser que nos quedásemos ahora un poquito limitados, ¿no? Adversaria sedienta de sangre, como vamos hablando en la carrera de vidas, yo no me voy a quedar bloqueando. No voy a bloquear, quiero decir, mejor dicho, ¿vale? Y Kumano contra Kakazan. Esto tiene amenaza, ¿vale? Entonces, yo creo que seguir atacando con todo merece la pena, porque en cualquier situación... matamos a alguno de sus bloqueadores y algo de daño le pasa. Pase lo que pase, bueno, si tiene una chispa, pues lo mismo, ya no le pasamos daño. Pero el bloquee como bloquee, siempre vamos a poder llevarnos por delante una de sus criaturas y quizás hacer algo de daño, así que me vale. Luego en el mago no mataría esto, por tanto yo el daño se lo voy a hacer siempre al adversario. Si tiene un instantáneo, podría salirnos mal la jugada. Así que voy a intentar matar siempre a su adversaria sedienta de sangre. Que además él está mosqueado, lógicamente. Vale, hace un bloqueo muy humilde. Bien, se come dos daños, criatura por criatura. Aquí lo bajamos a 4 de vida. Y de hecho voy a jugar la tierra para hacer el adivinar 2 al final de su turno. Y garantizarnos un buen robo, ¿vale? Pensad que esto es 2-2 amenaza. Y esto es un contador +1/+1 sobre la siguiente criatura. Que podría ser un Godric, por ejemplo. O podría ser un Raiju. Un Raiju significaría casi victoria, ¿no? Así que dame un buen adivinar 2, por favor.
y nos llevamos la victoria. Sí, sí, léelo, no hace nada, o sea, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Pero tiene un pequeño extra, esta carta es muy buena para ser común. Él sí tiene a Godric, 3-3 prisa, pero claro, a mí me quedan 13, a él le quedan 4, no va a atacar, ¿no? No ataca con nada, tiene mucho miedo. Adivinamos 2, a ver qué nos sale. Pues nos tenemos que quedar otra pesadilla sin esperanza, con lo cual la partida se queda exactamente en la misma situación. Perdemos el contador +1/+1, pero le hacemos perder otras 2 vidas más, dejándolo ya solamente con 2 de vida. Y teniendo otra vez el adivinar 2 a nuestro favor. Además le quitamos una carta de la mano que puede ser ya muy importante. Uf, una furia monstruosa. Se estará arrepintiendo de no haber atacado antes o de no haber sido más proactivo en algún momento cuando se puso ya a bloquear. Porque por eso se llama carrera de vidas, ¿no? Porque a veces hay que sprintar al máximo y ya está, ¿no? Y a lo mejor se ha equivocado en no sprintar al máximo y se rinde. No sé por qué se rinde, porque no ha perdido la partida. Ah, bueno, sí, espérate. Como este tiene amenaza, tiene que bloquearlo con 2 y pasarle al otro. Pues sí, a lo mejor sí que había perdido la partida. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Sale el oponente y tenemos 2 tierras que dan maná rojo y no tenemos negro. Sin embargo, la parte roja del mazo, la parte roja de la mano, mejor dicho, es bastante potente. Vamos a arriesgarnos. Sale el rival, o sea que robamos una carta extra. Así que quizás tengamos tiempo suficiente para encontrar el color negro que nos falta. No, no. Lo que encontramos es más cartas negras que no vamos a poder jugar. Así que se nos complica un poco la cosa en ese sentido. Lo que pasa es que nuestra mano inicial pues era buena. El típico Kumano contra Kakazan de primer turno, seguido de Lanzabelo del Monasterio. Parece que vamos a jugar contra una mono blue tempo, que si nos contrarresta este Lanzabelo del Monasterio nos vamos a quedar bastante vendidos. El rival está más loco que nosotros. Se ha quedado una mano de una tierra y encima no la ha salido. Madre mía. Bueno, pues nada, no puede contrarrestar esto, así que entra como un 2-3 prisa, jugamos tierra, se va a rendir, claro. En cuanto vea ahora el segundo Lanzabelo del Monasterio, se rendirá. Es lo típico, ¿no? No se rinde todavía, pues una mono blue tempo, esto seguramente ya no pueda remontarlo. Nuestra mano era mala, pero es que la del rival era todavía peor, no me lo esperaba. Segundo, claro, se ha quedado una mano de una isla y 2 considerar, y ha dicho, pues tendría que haberlo hecho en su fase principal, a ver si encontraba la segunda tierra que efectivamente ha encontrado. Vale. Vamos a jugar. Vamos a jugar. No estoy muy seguro, ¿eh? Esto para hacer crecer las lanzabelos del monasterio. No, voy a jugar Mago de Maldiciones Rencoroso después de atacar. Atacamos, sin más. ¿Vale? Y aquí viene el truco. Este truco no lo había comentado antes, pero si tú le pones el Mago de Maldiciones a la lanzabelo del monasterio, no pasa nada porque en lugar de 1-2 es un 1-1, sigue pegando 1 y sigue hinchándose con destreza. Así que realmente al final no sales perdiendo en nada. Y tienes un 3-2 por aquí, un 2-3 por acá. Si juega alguna cosa pequeña la podemos matar con Incendiar la Torre, aunque lo veo difícil. Porque este mazo mono azul no lleva cosas pequeñas normalmente, claro. Ahora sí vamos a jugar la pesadilla, yo creo. Porque con 11 de vida ya atacamos con todo y es daño bastante más letal. Jugar la rata no tendría sentido porque nos lo iba a contrarrestar seguro y estaríamos perdiendo un poco el turno, ¿verdad? Negar a eso, ¿vale? No importa. No importa demasiado porque, bueno, si le habría dolido 2 y 3, 5, 7, 10, 11, ¿no? Jugamos el Incendiar la Torre, 2 de daño sobre el Lanzabelo del Monasterio 3-4, no se muere. Y le hacemos otros 2 daños más, así que ahí estaría. Bueno, salimos nosotros y tenemos tierra enderezada, tierra girada. Cartas de coste 1, yo creo que es una mano suficientemente buena como para quedárnosla. Así que vamos a probar. Y comenzamos con Lanzabelo del Monasterio ya de primer turno. Y de segundo turno, si robamos tierra enderezada, brutal. Y si no robamos tierra enderezada, pues habrá que meter la pesadilla. La furia monstruosa creo que sería muy arriesgada de primeras. Una llanura. Vale, vamos con tierra. Antes de jugar tierra. No, es que da igual. Da igual porque el rival ve que estamos atacando sin mana. Así que va. Atacamos y ya está. Esto le va a castigar un poquito. Podría haberlo jugado antes de jugar la tierra girada para darle menos información. Pero es que sinceramente, la variación en las decisiones del rival de haberlo hecho de una manera u otra son tan residuales que son casi irrelevantes. Y ahora la cuestión. Truanita y poner ficha de tesoro. Él no va a bloquear, ¿vale? Nunca, hagamos lo que hagamos, porque el veterano valiente es importante. ¿Deberíamos matar ese veterano valiente? No, yo creo que hay que guardarse esto.
Qué caca de turno, No me gusta nada este turno. Vamos a atacar y ya está. No va a bloquear, lógicamente. Sería un suicidio. Y jugamos cosechadores de sangre. Vale, ha jugado dos llanuras y está jugando mazo de soldados. Los mazos de soldados normalmente van con azul. Me he quedado pensando porque la verdad es que no era fácil tomar ahí una decisión. Vale, son tres treses ambos. Y ahora sí es cuando, mira, encima robamos tierra. O sea que genial. Yo creo que nos vamos a permitir el lujo de directamente freír uno de ellos. Vale, directamente sacrificando la pesadilla en la pesadilla sin esperanza, que para eso está. Además así adivinamos dos. ¿Queremos más tierras? No. ¿Queremos más cosechadores y diezmos de sangre? No, gracias, ya tengo muchos. Tierras no, gracias. ¿Cuántos adivinar hemos hecho? Hemos hecho tres adivinar, gracias a la combinación de esas dos cartas. Y ahora simplemente vamos a atacar. No creo que él vaya a bloquear. Porque si bloquea, vamos a hacer así. Y le vamos a pasar por encima, además. Y le pasa un montón de daño, pero una barbaridad de daño. Así que, bueno, media partida en el bolsillo. El rival creo que se ha quedado atascado en dos tierras, ¿no? No, porque salimos nosotros, ¿no? Ahora viene... No, sí, se ha quedado atascado en dos tierras. Talia, bueno, Talia no va a cambiar ya mucho cómo está la partida. Creo que sí voy a jugar a descartarme esto. Voy a descartarme el cosechador. A ver si robamos algo un poquito mejor, como un Godric. No es que sea mucho mejor, pero es mejor, desde luego. Y así tenemos un ataque bastante limpio. ¿Qué es esto? Mantenimiento. Tiene que bloquear a uno de estos dos, ¿vale? Porque si no se come 7 y pierde la partida. Pero el rival es tan valiente que bloquea al que le hace perder la partida. Bueno, volvemos a salir. Tenemos jugadas de primer turno, de segundo turno. Bueno, muchas cartas de coste 1. Así que... Y además dos manas suficientes enderezados para poder jugarlo todo. Vamos a por ello. Yo creo que salir de Kumano contra Kakazan es posiblemente la mejor estrategia. Y luego metemos la Truana ahí con fichas de papel. Aunque, claro, ahora que lo pienso... El mago de las maldiciones, quitarle su ficha de papel con la Truana, uff, también mola mucho, Vamos a hacerlo, vamos a hacer eso, vamos a ir con el mago. Vamos a probar a ver qué tal. Contra algunos emparejamientos es la mejor opción y contra otros no es tan buena opción. Así que depende de lo que nos enfrentemos. Vamos a hacerlo así, blanco, azul, negro, pues posiblemente sea una de las mejores opciones, ¿vale? Hemos tenido un poquito de suerte, yo creo, porque aquí le ponemos papelito al mago, con lo cual pierde el primer papelito y es un 4-3, pegamos de 5 de segundo turno, que es un comienzo casi ideal. Problema de esta jugada, que perdemos el contador más uno del Kumano contra Kakazan de salida y el 2-2 prisa lo tendremos, pero mucho más tarde, ¿no? Y eso es peor. Vale, tierra de turno enderezada, simplemente aquí vamos a atacar, vamos a ver si tiene algún removal, ¿no? Blanco, azul, negro, blanco, será una Esper midrange o Esper de control... Esper de control, Es un Esper de control. Vale, nos lo pone en el top. ¿Lo queremos en el top o lo tiramos para abajo? Lo queremos en el top, total. Es un bicho que pega bastante. Y además así nos garantizamos algo con el Kumano contra Kakazan. Vale, entonces... asalto criminal de Okiba, Kumano contra Kakazan. El incendiar la torre posiblemente no sirva para nada, así que intentaremos descartárnoslo en algún momento, en un futuro no muy lejano. Y aquí, pues esto es un dañito, esto es otro dañito, el turno que viene es otro dañito, y sus vidas van bajando rápidamente. Es una Esper, posiblemente Esper, ¿vale? Puede que lleve los 5 colores. A ver, nah, sí, ya casi está claro que es una Esper de control. Vale, se queda con 10 de vida, tierra, o sea, ataque del turno, ¿vale? Y le ponemos la ficha de papel al 1-1, que va a seguir siendo un triste 1-1 igualmente. Y sí, es una Esper de control puro, porque no ha jugado criaturas de ningún tipo y la única criatura que ha jugado es una criatura de coste altísimo, como es la ballena del lago con cuernos. No es que el lago tenga cuernos, es la ballena. Tendrían que haberla llamado ballena cornuda del lago o algo así. Para que quede claro quién es quien tiene los cuernos. Vale, y ojito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de todo esto es que viene el turno en el cual el rival puede tener un removal masivo en el quinto turno, ¿vale? Entonces, si meto también el lanzador del monasterio, somos letales para empezar, espérate. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Seríamos justo letales. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que viene también su... claramente su emperatriz errante. Posiblemente juegue una emperatriz errante. Ay.
Venga, vamos a jugárnosla. Total. Atacamos con todo, juega Emperatriz Errante, nos exilia el mago de las maldiciones rencoroso, gana dos vidas y nos quedamos bastante lejos de poder ganar la partida de momento. Aquí simplemente deberíamos usar esto, porque es que si no, no lo vamos a usar en ningún momento. Y podríamos sacrificar la ficha de papel, pero bueno, da igual, ni lo hago. Para matar su Emperatriz Errante, que esto crezca y le pasan 2 y 2, 4 y 1, 5 y se queda con 4, 6 de vida. Entonces, ahora hace tierra ira de Dios, nos mata todo y ya está, y no le quitamos las últimas 6 vidas. Y nos podemos rendir prácticamente. ¡Tierra girada! ¡Oh, nuestra salvación! Hemos tenido suerte. Vale, nos mata el bicho que potencialmente más podía pegar, aunque bueno, realmente no teníamos mucha más opción. Y, ojito, voy a atacar antes de nada. Me estoy guardando el ataque Numa en mano, como estáis observando. Pues sencillamente porque en algún momento juntaremos 4 tierras para poder jugarla. ¡Ay! ¡Qué rabia! Le matábamos ya con el asalto criminal de Okiba, ¿eh? Se queda 3, se queda 2 y el bicho que ha exiliado pues justo le mataba. Bueno, pues nada, pasamos turno. 2 de vida para él. Dudo que no vaya a poder remontar esto. La ballena entra girada, por cierto, aunque tiene destello, entra girada el turno que la juegas. Y Emperatriz Errante directamente durante su fase principal. Lo ha hecho para que no podamos actuar en respuesta, porque teme que tengamos algún tipo de chispa. Vale, 3 de vida. Vamos a ver si con esto lo matamos. ¿Puede ser que hayamos ganado la partida? Le ponemos ficha de papel aquí, por ejemplo, para quitar la primera ficha de papel. Y pegamos de 3. ¿No tenéis nada? ¡Wow! Otra victoria. El mazo va como un cohete, ¿no? Bueno, juguemos una última partida, que hayamos jugado bastantes. Sale el rival y tenemos jugada de turno 1, jugada de turno 2. No son muy buenas combinaciones, pero con el incendiar la torre podemos sacrificar la ficha de papel. Así que bueno, contemos con esa posibilidad. Venga, va. El rival sale con montaña grabado de Kumano. Bueno, Kumano contra Kakazan, para ser más correcto. Y nosotros, haciéndonos los tontos, metemos nuestro miserable 1-1, a ver si el rival no lo mata. Porque si no lo mata, usaremos la ficha de papel para matar su criatura, ¿vale? Y así tendremos un 3-2 por un solo maná. Ahí viene el adversario sedienta de sangre con un contador +1/+1, así que ha salido todo bien. Tampoco vamos a decir que esto sea la bomba, pero ha salido bien. Tierra de turno. La bendición pone la de +1/+1 y cuando la criatura muere. A ver, nos valdría cualquiera de las opciones. No quiero jugar esto porque nos hace perder vidas. Contra un mazo como el suyo no es buena idea. Así que vamos a hacer el incendiar la torre lo primero, matando, negociando a esa adversaria sedienta de sangre. Tenemos un 3-2. Y viene otro incendiar la torre, que creo que es bastante bueno contra él. ¿Y ahora qué? Ahora la cuestión es si seguimos atacando, o sea, si atacamos, mejor dicho, o si nos quedamos bloqueando. Déjame bloqueando, ¿vale? Vamos a intentar sostener un poquito la salida agresiva del rival, va a ser difícil. Y a lo mejor intenta matar al mago y podemos salvarlo. Yo voy a bloquear, sin más, ¿eh? Y no voy a gastarme la furia monstruosa si no hay necesidad de ello. Vale, perfecto. No me la gasto porque muy posiblemente el rival tenga una chispa y en respuesta a que yo tiro esto, me lo mata. Y sería súper tonto si ocurriese eso. Vale, entonces, perfecto. Tierra de turno. Jugamos cosechador de modo de sangre. Y nos quedamos con el maná enderezado para cualquiera de los dos instantáneos rojos que tenemos de coste 1. Posiblemente habrá que descartarse la bendición del señor Escurridizo, que es buena carta, +1/+1, pierden vidas, tal cual, pero con un grave problema, lógicamente. Aquí vamos a bloquear sí o sí. Si él gasta una instantáneo, a lo mejor en respuesta podemos actuar. Su único maná rojo, acabas de cometer un error gravísimo, vamos, porque no le queda maná rojo enderezado para jugar algo en respuesta, así que se muere su... O sea, acabamos de hacer un 2-1, acaba de perder la partida. O sea, lamentable lo que acaba de hacer aquí el rival. No juguéis como acaba de hacer el rival, porque hay que tener en cuenta los instantáneos. Tanto él como yo tenemos instantáneos, y más aún viendo que nuestro mazo es rojo y que ya le hemos tirado un primer instantáneo ya en el primer turno, el incendiar la torre, ¿no? Era muy posible que tuviésemos un segundo instantáneo tipo incendiar la torre, furia monstruosa, un jugar con fuego. Había muchas opciones, y él, su único mana enderezado que tenía disponible era incoloro, no podía hacer ninguna de esas cosas. Así que bueno, ya veis, oye, el mazo me ha gustado más de lo que yo pensaba. Empecé el vídeo diciendo que no es tan bueno como el mazo de trenzas de ayer,
pero a lo mejor sí que está al nivel del mazo de trenzas y al nivel de un mazo rojo agresivo. Hemos subido bastante ranking con el mazo en estas partidas que habéis visto. Bueno, bastante, pues yo que sé, pues no sé cuántas partidas han sido, 4 o 5 que hemos ganado seguidas, pasando de platino 3 a platino 2, que ya sé que tampoco es un nivel muy alto, un rango muy alto, pero bueno, me ha dado buenas sensaciones, la verdad, mejor de lo que yo esperaba. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.